tal? ¿Cómo están? Soy Ana Laura y esto es Pan Comido. En el video de hoy vamos a hacer ensaladas y acompañamientos para la cena de Navidad, retomando un poco el tema del video de la semana pasada. Vamos a revisar la lista de ingredientes. Esta es una ensalada súper fácil, es una ensalada de brócoli con uvas. El brócoli es uno de los mejores vegetales que existe, para mí es el más rico del mundo. Y consiste básicamente también en revolver todo junto. Vamos a hacer primero el aderezo y después vamos a revolverlo todo. Y vamos a hacer... Primero vamos a tomar la mayonesa y le vamos a incorporar el vinagre y el limón. Vamos a revolver todo muy bien. Le vamos a incorporar sal, pimienta y una pizca de azúcar para bajarle la acidez del vinagre. Después de eso vamos a proceder a picar las uvas en mitades, puede ser en cubitos, como ustedes gusten. Las incorporamos con el brócoli, que está previamente cocinado en agua hirviendo por 2 minutos. A esta ensalada también le pueden incorporar nueces si gustan. A mí no me gusta tanto porque siento que queda un poco pesada, pero queda muy bien también, o almendras. Ahora le vamos a incorporar el aderezo que acabamos de hacer a la mezcla de uvas y brócoli. Vamos a mezclar todo muy bien y que toda la mezcla quede llena con el aderezo para que no haya pedacitos sin aderezo y todo sepa muy rico junto. Y ya nuestra ensalada está lista para servir. La pueden servir con galletitas, la pueden servir con la pierna de cerdo para la cena de Navidad o se la pueden comer así solita. A mí me encanta comérmela sola porque, como les dije antes, el brócoli yo lo amo y es una ensalada súper nutritiva. Chicos, por último, esta receta es un poquito más intensa en sabor y es muchísimo más cremosa y ya van a ver por qué. Vamos a hacerla. Vamos a picar las papas en cubitos un poco más pequeñitos porque eso hace más fácil que se cocinen más rápido también. Y las ponemos en una olla con agua porque eso lo vamos a poner a hervir después. Vamos a proceder a picar el ajo. El ajo lo vamos a pelar, lo vamos a majar un poco con el cuchillo para que la piel salga más fácil y después solo tenemos que quitarle lo que le queda de piel. El ajo lo vamos a incorporar en una olla con aceite porque lo vamos a poner a cocinar en aceite, pero tiene que ser bastante aceite para que cubra todos los ajos. Pusimos a hervir las papas y los ajos los pusimos a confitar. Confitar, por si no saben, significa poner a cocinar todo en aceite por un largo periodo de tiempo y a muy baja temperatura. Las papas las dejamos hirviendo hasta que estén súper suaves, que se deshagan solitas en el agua. Una vez que tenemos las papas escurridas y listas, le agregamos los demás ingredientes. Le vamos a agregar mantequilla, los dientes de ajo que acabamos de confitar y leche.
La leche la pueden ir midiendo porque en realidad depende de cómo les guste la textura. Le vamos a poner sal y pimienta al puré y lo vamos a majar todo junto. Al majarlo pueden ir midiendo la textura que les gusta, si les gusta con grumitos, con pedacitos de papa, si les gusta un poco más líquido el puré le pueden poner más leche y si no lo pueden dejar así, lo pueden seguir majando, lo pueden pasar por un colador para que quede súper cremoso, como ustedes gusten. A mí me gusta un poquito más grumoso y sentir los pedacitos de papa en el puré, así que creo que lo voy a dejar así. Y ahí tenemos el puré con ajos, le puse los ajitos confitados encima para decorar, quedan crujientes y le da un toque buenísimo al puré. Bueno chicos, esto fue todo por el video de esta semana. Si les gustó, por favor déjenle un gran like, déjenme saber en los comentarios qué pensaron sobre las recetas. Recuerden suscribirse y por favor poner las notificaciones para que se den cuenta cuando yo vuelvo a subir un video. Y nos vemos la próxima semana.